¿Hay alguien por aquí? Comparado con este lugar, Arcadia es de lo más normalito. Tierra azul, nunca había visto nada semejante, excepto en los cuadros de Picasso. No recuerdo haber aterrizado. Recuerdo el agujero de gusano, la salida y luego esto. La cápsula está hecha polvo. No creo que vaya a poder utilizarla de nuevo. Esa debe ser la torre del guardián. O es muy pequeña. Ahí está la segunda cápsula, pero no veo... ¡Adrián! No está aquí, así que debe de haber sobrevivido al aterrizaje. ¿Pero dónde se ha metido? ¡Adrián! ¡Adrián! Si tuviera alas, podría cruzar volando. Pero como no es el caso, tendré que volver por el desierto e intentar encontrar una forma de sortear el abismo. ¿Qué es esto? Parece... ¡mi casa! ¡Es mi casa! Es como una imagen proyectada, pero no hay duda de que es la cocina de mi casa. Es como la recuerdo con 8 o 9 años. ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Ven aquí, calabacita. Tengo algo muy especial para ti. ¿Papá? ¿Eres tú, papá? Ven aquí, papi tiene algo para ti. Por favor, papá, no me hagas daño. ¿Es que no me has oído? Ven aquí ahora mismo. Papi quiere darte algo especial, calabacita. Venga, ven. Papá, por favor, no quieres hacerme daño. Tú no eres una mala persona. Tú... ¡no! ¡Yo no soy tu padre! ¡Yo no soy tu padre! Llegaste a nuestras vidas y nos destruiste. ¡Te aprovechaste de nosotros! ¡Eres un monstruo horrible! Pero papá, esto me lo diste tú.
tú me diste esto, papá. Yo sé que te importo, que me quieres. Es solo que no sabes cómo demostrarlo. No, nos has destruido. Nosotros éramos una familia y tú... Que Dios me perdone. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? No ha sido culpa tuya, papá. No ha sido tú. Yo estuve bebiendo y yo... Era tan bonita, mi pequeña April. Eras tan bonita. Queríamos darte un hogar. Queríamos ser lo que tus padres biológicos no podían ser. Una familia. Esa noche, cuando te trajimos a casa, me había tomado unos tragos con los chicos y me sentía un poco mareado. Y entonces tu madre me dijo, cógela, sujeta a tu niñita entre tus brazos. Y te cogí, te abracé y tú me miraste con unos ojos tan despiertos como si fuera la primera vez que hubieras visto a alguien como yo. Me enamoré de ti, mi niña. Eras tan guapa y me sonreías. Y después, no sé lo que ocurrió, pero iba a dar un paso adelante y me tambaleé. Te caíste al suelo, pero no lloraste. Ni siquiera hiciste pucheros. Cuando los médicos nos dijeron que no volverías a andar... ¡Ay, mi pobre niña! No pude soportar la sensación de culpa. Yo... No sé por qué eso me convirtió en el monstruo que ahora soy. ¿Por qué decidí que herirte era la única forma de afrontar mi culpa? Cuando empezaste a andar y a mejorar cada día más, fue como si te estuvieras riendo de mí. Yo era un cretino egoísta. Y ahora te he perdido para siempre. Te perdono. ¿De verdad? Sí, te perdono. Te perdono todo lo que me has hecho. Todo está olvidado, papá. Ahora la torre está muy cerca. ¡Por fin! Pensé que nunca lo conseguiría. ¡Estupendo! Un gran acantilado rodea la torre y no parece que haya ninguna forma de atravesarlo. ¡Funciona! Hola, viejo amigo. ¡April! ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué pasó? ¿Me preguntas a mí? Yo estaba ayudando a una gorrioncita monísima a hacer su nuevo nido ahí arriba en Riverwood. Y lo siguiente que recuerdo es una luz azul. Y después... Estaba seguro de que me había atravesado la flecha de un cazador y de que tú eras un ángel. Después eché un vistazo a mi alrededor. ¡Esto no es el cielo! Bueno, esto no será el cielo, ¿verdad? ¡Claro, cuervo! Y yo soy el arcángel April. ¡Genial! ¿Hay más pájaras por el cielo? ¿Hay alguna? ¡Hay uno! ¡Son guapas! Tenemos las pajaritas de papel más preciosas que puedas imaginar. ¡Ah, muy bien! ¡Así que pajaritas! ¡Pajaritas de papel! ¡Debes de estar de broma! ¡Ya veo! ¡Me tomas el pelo! ¡Muy gracioso! ¿Para qué me has traído? ¿Para echarte unas buenas risas a mi costa? Necesito cruzar este cañón y llegar hasta la torre que hay ahí. Entonces, ¿por qué no despliegas las alas y sales volando? ¡Qué gracioso! ¡Es que me muero de risa! ¡Despliega las alas y sal volando! ¡Es que me mundo! ¡Tengo que apuntarlo para que no se me olvide! ¡Despliega las alas y sal volando! ¡Ay, genial! Además, ¿cuándo has necesitado que te ayude? Ya veo, me traes aquí, me dejas hacer el trabajo sucio de vez en cuando... Pero venga, lo habrías hecho igual de bien tú solita. Lo cierto es que al final me dejaste ahí tirado, ¿verdad?
¡Simplemente te levantaste y te fuiste sin decir ni pío! No tenía intención de dejarte así, cuervo, pero no había forma de que vinieras conmigo. ¡Por supuesto! ¡Usar y tirar! ¡No te preocupes! ¡Ya sé cómo funciona el tema! ¡No soy tan ingenuo como tú crees! ¡Pero creía que éramos amigos! Cuervo, tú y yo somos amigos. Buenos amigos. ¿Y por qué me llamaste cuervo? ¡Sí! ¡Me creía que estaba bien, lo sé! ¡Me sonaba de perlas! ¡Hasta que descubrí lo que es un cuervo! ¡Allí, en Stark! Cuervo... ¡Vale, cuervo! ¡Justo el pájaro más ladrón, sucio y despreciable que hay! ¡Son como ratas voladoras! ¡Incluso tenéis una cosa llamada espantapájaros para ahuyentarnos, ¿verdad? ¡Es que los cuervos son tan tontos que se asustan de seres de paja vestidos de andrajos! ¿Y no se te podría haber ocurrido un nombre mejor? ¿Cuervo? ¡Venga ya! ¡Eso no...! ¡No! ¡Nada de excusas! ¡No puedo! ¡No puedo soportarlo! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor! ¡Es eso todo lo que soy para ti! ¡Un saco de pulgas volador! ¡Lo siento! ¡Pero ya no soporto mirarte a la cara! ¡Tengo que salir volando! ¡Quédate aquí! ¡Y cállate! ¡Pero tú...! Te puse ese nombre porque es el nombre del personaje de un dibujo animado que me encantaba de niña. Cuervo Lindo. ¿Cuervo Lindo? Era el protagonista de unos dibujos animados. Son como el teatro de marionetas de los circos. ¿Teatro de guiñol? ¡Me encantan los guiñoles! Cuervo Lindo era el mejor de los pájaros que hayan existido jamás. Era un cuervo y un vaquero. Llevaba un sombrero y un látigo y cabalgaba sobre un albatros al que llamaba Blanquito. ¿Tenía un albatros? ¡Su propio albatros! Y cada semana llegaba a una nueva ciudad en la que los malos le hacían la vida imposible a todos. Llegaba y arreglaba las cosas. ¡Un verdadero héroe! ¡Cuervo Lindo era un héroe! Por eso te puse el nombre de Cuervo. Aunque no seas un vaquero, el nombre te va bien. Y además, a mí me encantan los cuervos. ¡Ay, mierda! ¡Maldita sea! ¡Este picotazo que tengo siempre me pierde! ¿Por qué no lo mantendré cerradito? ¡Tenía que decir una tontería! ¡Es que soy un tonto! ¡Soy tonto! Fue un malentendido, cuervo. Le podría haber pasado a cualquiera, incluso a unos buenos amigos. Especialmente a unos buenos amigos. Sí, pero... ¡Es que soy tan tonto! ¿Vas a seguir lamentándote o me vas a ayudar? ¡Se nos acaba el tiempo! Por supuesto que voy a ayudarte. Haría cualquier cosa por ti, April. Solo tienes que decirle al viejo cuervo lo que quieres y él lo hará. ¡Así de fácil! ¡Yo también puedo ser un héroe como Cuervo Lindo! Vale, déjame pensar. Cuervo, necesito que vayas volando hasta el cañón y mires qué hay bajo la niebla. ¿Meterme en el cañón? ¿Por debajo de la niebla? ¿Tienes miedo? ¡No he dicho eso! ¡Es solo que... bueno, que la bruma se me pega en las alas y... ¿Cuervo Lindo sería capaz de hacerlo? Él lo haría sin dudar. Pero ve con cuidado y vuelve al instante si ves algo que pueda resultar remotamente peligroso. ¡Por supuesto! ¡Vale, no te muevas! ¡Vuelvo enseguida!